Por aquí os doy la cara de cumpleaños. A ver, la había liado parda. Tenía que haber cogido el barriño para poner la ropa. Esta ropa la acabo de coger de la lavadora, ¿eh? No os creáis que se me ha caído aquí esto. Pero el barriño que uso para la ropa, para cantar, está ahí con calcetines, que es mi pesadilla. Me tengo que poner y tengo que organizarlo. Tengo que buscarle las parejas y colocarlo en su sitio. A ver si me pongo hoy y lo hago. Y bueno, sobre este tema cumple. Pues nada, aquí estoy. Un día normal y corriente. La verdad, no he hecho nada, nada diferente. Lo único, comida, desayuno, yo ahí sola. Yo y mi persona. Me voy a sentar aquí en el solicito, y que se toma gusto, yo creo. Lo que pasa, me voy a quedar ciega. Ahora, a ver si aquí. Así, y así me da el sol en la cara. Casi falta vitamina D. Pues eso, me he ido a desayunar sola a una cafetería que está en el centro. Y he ido al centro a hacer unas gestiones que tenía que hacer con el tema de trabajo y demás. unos papeles que tenía que entregar. Y de ahí me he ido se me va la voz. Me he ido a la óptica. Que tenía que mirarme el tema gafas porque se me estaban rayando bastante y como que no terminaba de ver bien. Entonces digo, voy a ir a la óptica, que me haga una revisión en la vista. Ya tú, que tampoco hace mucho que me gradué la vista, hace 8 meses o así, pero me ha cambiado, me ha aumentado un poco. Y el problema es que yo el ojo este derecho lo tengo con más problemas de visión que el ojo izquierdo. Entonces, claro, tampoco me pueden poner la graduación correcta porque me podría producir dolores fuertes de cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues me tienen que cambiar los cristales, un dinero, porque como hay que hacerlos reducidos, en fin. Me cuesta solamente cambiar los cristales 120 euros, la de la gafa de vista. Los dos cristales serían 60 y 60 cada cristal. La montura la voy a dejar tal cual, porque oye, es que esta nueva que tiene 6 meses, 8 meses las gafas. Y claro, tengo que cambiar también las de sol, pero ya que serían 240 euros y es mucho. En un mes de golpe, la verdad que no. Entonces he dicho, digo, mira, para el próximo mes, para finales de mes, cuando yo cobre, pues ya sí me hago las de sol. Y encargar las lentillas también. Quiero otra vez retomar las lentillas, que llevo ya tiempecillo sin usarlas. Y me las voy a poner otra vez, a ver qué tal. Y así pues voy intercalando, y sobre todo para gimnasio, para no tener que ir con las gafas puestas, pues con las lentillas como que es mucho mejor. Y nada, me ha dado la opción de decir, mira, pues me he dicho, te voy a regalar lo que es las gafas, te voy a cambiar los cristales tuyos que están graduados, te voy a poner cristales normales y te puedes poner tus gafas de sol con tus lentillas. Y así ya más adelante, pues si quieres, te cambias los cristales de la gafa de sol con tu graduación. Pero claro, si me pongo las gafas de sol con las lentillas, es absurdo. Y ya está, de ahí me he ido a pagar el comedor de los niños y poco más. Eso es lo que he hecho. Me he venido aquí a la casa y voy a seguir ayudándome con la limpieza, que la verdad lo agradezco porque llevaba 10 días sin venir a mi casa y ya estaba de vacaciones. Entonces, pues, a ver, la casa no estaba tan mal, pero sí hacía falta, pues, eso, limpieza. Sobre todo ella, que me limpia las ventanas, los cristales y tal a fondo. Pues la verdad que es de agradecer. Y ya está el día así, tranquilo. Ayer mi marido me dio un regalito por la noche, que luego lo enseñaré. Una cajita con un conjunto de pendientes y collar y anillo de plata. La verdad que es muy, muy, muy bonito. Y eso fue lo que me regaló. Y yo le dije, digo, pero si no es mi cumpleaños hoy, que es mañana. Bueno, faltaba una hora. Dice, ya, pero es por adelantado. Dice, luego ya te voy a traer otra cosa. Y yo, pues, la verdad que a mí, que lo que, como le he dicho yo, a mí lo que me hace ilusión no son los regalos materiales, sino el tiempo. Yo sé que él no puede hoy estar conmigo porque tiene trabajo. Entonces, claro, pues lo entiendo y no lo entiendo, porque yo soy muy tonta para eso, soy muy sensible, y a mí los cumpleaños como que no sé, como los recuerdos de mi infancia, aunque sé que al ser musulmana pues cambia la cosa, pero como lo he dicho en algunos de mis comentarios, Harán, hay muchísimas más cosas y yo pienso que por celebrar mi día, celebrar entre comillas, ¿no? En soplar las velas o que me cante el cumpleaños, yo qué sé, o hacer algo diferente, salir a dar un paseo, no tiene nada de malo. Yo lo veo desde ese punto de vista y bueno, Dios es el que nos va a juzgar a todos y él es el que va a decir, esto sí, esto no, esto lo hiciste bien, esto lo hiciste mal. La vida, como digo yo, son 2 días y nunca se sabe cuándo vamos a faltar en este mundo, ¿no? Y a ver, hay que hacer el bien y tal, pero disfrutar también de la vida un poquito, ¿no? Que se nos va la vida rápido y ya estoy a 32 años, no me lo creo.
Me hago vieja. Ya ves, hoy estaba recordando y estoy así en plan sensible porque hoy, hace un año, empecé a trabajar en Rabat. Además, empecé el 31 de enero, o sea, el día de mi cumpleaños fue cuando empecé a trabajar. Entonces, como que me trae mucha nostalgia, me trae muchos recuerdos. Ya ves tú que ese día no hice nada especial, pero para mí fue muy especial ese día porque fue mi primer día de trabajo. A nadie del cole le dije que era mi cumpleaños, lo mantuve en secreto hasta que ya por la noche se lo dije a la jefa de estudios que era mi cumpleaños. Y bueno, pues me acuerdo yo que ese día Paloma del canal de Paloma me subió un vídeo a su canal, te había hecho un retrato para mí. Bueno, pues me emocioné muchísimo. Está aquí mío, que quiere entrar, pero el problema es que me da miedo, tiene un despiste y se me tire por el balcón. Pero si yo estoy aquí al lado, vale, pero toca estar muy, muy pendiente. ¿Veis lo que hace? Se asoma por aquí y me creo que se me ha tirado. Y ya nada, ya luego por la tarde recogeré a los niños del taller y quizás me voy a comprar yo una tarta, ¿por qué no? Me voy a comprar una tarta y voy a poner las velas porque a mi niño le hace ilusión también. Me han dicho, mamá, tenemos que hacer algo, tenemos que celebrarlo. Y digo, vale, pues ya está, me compré una tarta, le pongo las velas y cantamos cumpleaños feliz pues los tres juntos y ya está, total, es un día más. Y nada, os voy a poner también los vídeos que me habéis mandado, de verdad, agradeceros el cariño, me encanta. De verdad, eso es lo que os digo, que da vida recibir el cariño que dais. Los mensajes tan bonitos que me mandáis por Instagram, de verdad os digo con la mano en el corazón, es que me emociono un montón. Ver todas las muestras de cariño, decirme Aurora, sigue así, sigue adelante, para mí me ayuda muchísimo, me ha ayudado en malos momentos, tu vídeo me ayuda a desconectar de la rutina, en fin, buenas palabras. Entonces, de verdad eso traspasa, como vosotros decís, Aurora traspasa en la pantalla, pero vosotros con vuestros comentarios y con vuestros mensajes que recibo a diario, traspasáis la pantalla y me dais fuerza, me dais energía, me dais alegría también de vivir. O sea, es mutuo, el sentimiento es mutuo. Y nada, agradeceros pues bueno, todos los mensajes, todos los vídeos, todo. Se agradece enormemente. Y más yo que estoy aquí en Marruecos, ¿no? No puedo celebrarlo con mi madre y con mi padre, pero lo celebro con todos vosotros, con mi familia virtual, ¿no? Y con mi gatito, que me da vida también. Así que nada, voy a recoger esta ropa que se ha secado. Estos días hemos tenido muchísima lluvia y mal tiempo y hoy ha venido el sol. Es raro porque siempre mi cumpleaños lo recuerdo con frío, lluvia, nieve, siempre, siempre, siempre. Y mirad hoy qué regalo de Dios más bonito, un día soleado para disfrutarlo. Gracias. Mía. Aquí al solecito, sol, solecito. Caliéntame un poquito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Un besito. Económica, 7 euros, ay, no se meten los dedos, 7 euros y nada, pues yo misma me he montado mi autofiesta de cumpleaños, ya está,
Hay que alegrarse con las cosas que hay, ¿no? Y disfrutar cada momento. Y esto, bueno, también para aquellas personas que están solas y que no tienen a nadie con quien celebrar su cumpleaños, oye, animarse. Te compras tu propia tarta, te pones música de cumpleaños, la música que a ti te guste, la música que a ti te alegre, te pones, te echas unos bailes, te ríes y te comes una tarta y eso está buenísimo. Vamos, te sube la moral porque el azúcar, pues eso es lo que tiene, ¿no? Así que nada, voy a comer la tarta con los peques y nada, ya son casi, bueno, son casi, no son las 7 de la tarde y prácticamente ya de noche. Los peques tienen mañana colegio, así que bueno, pues toca la rutina de todos los días y nada, el magre está sonando. Total, es un día más de vida. La tarta buenísima. Hola, buenas. Hoy no podría pasar sin acordarme de que es importantísimo que fue el día en que naciste, Aurora, el 31 de enero del 91. Bueno, era madrugada del 30 al 31, pero bueno, ya está. ¿Qué más da? El día es lo importante. Y qué decís que se ha pasado casi volando, si se pone uno a recordar. Son 32 años, pero parece que fue ayer cuando llegaste con tus ojos de par en par, calvita, y con esa curiosidad innata que ya se te notaba desde bebé. En fin, te quiero muchísimo, aunque estés tan lejos, a la vez estamos cerca, porque el día a día hablamos y yo creo que siempre estamos pensando la una en la otra. Así que lo deseo que lo pases muy bien con tu terremoto, con Ismael y Laila, y con tu marido también, y la familia. Un besazo. Adiós. Hola Aurora, buenas noches. Bueno, yo soy Asun, ya nos conocemos. Yo soy de Ibiza y te sigo hace 2 años ya. Y bueno, te hago un vídeo pues para felicitarte para tu cumpleaños. Muchas felicidades. Te deseo lo mejor, que pases un día muy especial rodeada de tus seres queridos. Te deseo todo lo mejor de corazón porque te lo mereces. Y bueno, desde un saludo muy grande y un abrazo desde Ibiza, de parte mía y de mi marido Adel. Te queremos, corazón. Besito. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Muchas felicidades, mi amor, que cumplas muchos más y que yo lo vea. Besitos. I love you forever and ever. Hola Aurora, feliz cumpleaños, espero que estés pasando un buen día. La verdad que yo también comparto la ilusión de mi cumple contigo, o sea que me siento súper identificada cuando cuentas que te hace un montón de ilusión. Por eso te mando este vídeo desde Mallorca y te mando un beso muy fuerte. Que pases un buen día. Primita bonita, que cumpleaños, cumpleaños feliz. Ay, prima, 32 años. ¿Cómo pasan los años? De verdad, ¿eh? Parece mentira, qué velocidad. Bueno, que te mando un besito muy grande, que espero que lo disfrutes mucho. Que tengo ganas de verte. Últimamente, además, me acuerdo mucho de ti, te llevo bastante presente. Sí, te mando muchos besitos. Hola Aurora, ¿qué tal estás? Qué feliz cumpleaños, te deseo un feliz día, espero que lo estés disfrutando en familia, que eres una chica fabulosa, fantástica y que te mereces lo mejor. Este año va a ser tu año y espero que nada, que todos tus deseos se hagan realidad, que me acuerdo un montón de ti y un besito súper, 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 súper grande. Un besito. Aurora, feliz cumpleaños. Te deseo lo mejor, jovencita. Un abrazo muy fuerte desde Valladolid. Asalamu alaikum, Aurora. Muchísimas felicidades en el día de tu cumpleaños. Mashallah.
Estoy muy contenta, ya lo sabes, estoy muy agradecida por haberte conocido y tener esta relación tan especial contigo. Nunca me cansaré de repetirlo, lo especial que eres. Así que, mashallah, mi sentimiento ya lo sabes. Y le pido a Allah en este día que siempre te bendiga a ti y a tu familia, que te dé muchísimos años, con mucha salud, mucha baraka, mucho bien. Y bueno, ya sabes que me da fatiga salir en los vídeos y por eso te preparo aquí un poco de fotos y vídeos de nuestra grana. Así que, mashallah, un abrazo muy grande. Hola, Aurora, ¿cómo estás? ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Que la pases muy lindo en el día de tu cumpleaños. Y bueno, nada, yo hace bastante te sigo. Después, bueno, me colgué un poco porque es como que me alejé un poco de las redes virtuales, de YouTube. Pero ahora volví a seguirte. Empecé a seguirte por Marruecos porque me parece un país muy lindo. Nada, también por el Islam porque sentí curiosidad. Ahora no soy musulmana. En este momento no soy de ninguna religión. Pero bueno, sentí mucha curiosidad por el Islam, respeto muchísimo esa religión, me encanta Marruecos y unos lugares hermosos, la gente es muy, muy, muy linda, muy especial, hay que conocerla. Y bueno, me gusta cómo sos vos, que mostrás todo, me encanta ver los lugares que mostrás de Marruecos, unos lugares divinos, y me encanta cómo sos, que decís todo como es. Sos muy sincera, muy frontal, explicas muy bien todo, se te entiende, muy claro, muy sencilla, muy, muy amena. La verdad que me encantan tus videos, son hermosos. Me encanta tu familia, tus hijos son divinos, sos una excelente madre y eso es lo que importa. Y bueno, por eso empecé a seguirte y ahora bueno, un poco me alejé de todo. Me alejé un poco de todas las redes virtuales por ahí. Que he estado medio nada, viste, uno tiene sus momentos, por ahí tuvo un momento como que una vez se vuelve adicta a las redes virtuales y estaba ahí todo, quería saber mucho de los árabes y bueno, después como que me tomé un descanso y obviamente que hay cosas, bueno, de los árabes que por ahí para nosotros que no somos árabes es difícil de entender o por ahí nos enoja, hay muchos árabes que por ahí no hacen las cosas bien y bueno, lamentablemente ensucian a los árabes que son buenos, porque hay muchos árabes buenos y me encanta la cultura de ellos, es hermosa. Y bueno, vos las mostrás muy bien, sos muy sincera, muy transparente. Y bueno, así que por eso te sigo, así que te deseo muy feliz cumpleaños, que la pases muy lindo. Y bueno, yo estoy acá en Rosario de Argentina, así que en un parque, te muestro un poquito ahí, que es un parque enorme de Rosario. Así que bueno, te dejo muchos besos. Y que la pases muy linda. Chao. Salam aleikum, Aurora. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente levantarse sabiendo que hoy es tu día? Que es el día de tu cumpleaños. sobre todo buenos días desde aquí, desde tu tierra, desde Granada. O desde Granada, no vaya a ser que luego nos digan que no hablamos bien. pues nada, hoy martes 31 de enero. Las 9 de la mañana a menos 2 grados para Tetuán. Felicidades, Aurora. Pasa un día, inshallah, súper bonito con tu familia, con tus amigos y desde aquí un trocito de mí para ti. Espero que nos veamos muchísimas veces, inshallah, que sigamos riendo y sigamos pasándolo bien siempre que nos vemos. Como consejito para tu nuevo año. Sigue siendo tú, sigue superándote, sigue luchando por alcanzar tus sueños y sigue siendo esta persona tan linda y maravillosa que eres. Bueno, es que eres granadina, entonces. Bueno, mi niña, que lo dicho, que paséis un buen día, inshallah. Y que te quiero un montón y que estoy deseando de volver a verte para darte un abrazote de esos grandote, grandote, desde las alturas. Muchísimas felicidades, cariño.
Quería desearte en el día de hoy que tengas un bonito día, aparte de un bonito año, porque te lo mereces. Te conocí a raíz de la pandemia, pero porque vi un programa repetido en la tele tuyo donde salía. Empecé a investigar y te conocí. Decirte que eres una persona magnífica, una buena madre, y puedo dar fe en ello porque te conozco en persona y he visto que eres excelente. Por favor, sigue así porque te mereces todo lo bueno y todo lo bonito que te pase. Estoy deseando que vuelvas por España para vernos otro ratito más y poder hablar y demás. Espero que tengas de verdad una vida impresionante, guapísima. Un besito enorme y sigue así porque eres grande, ¿no? Lo siguiente. Hola, Aurora. Soy Ana. Te deseo un feliz cumpleaños. O sea, que lo pases bien con tus hijos, con tu marido y con todo lo que tú tengas alrededor. De una seguidora muy, muy, muy fiel. Y un fuerte abrazo muy, muy grande para ti y para tu familia. Y que tengas un buen día y un feliz cumpleaños. Desde una seguidora, te vuelvo a repetir, desde Marbella. Un beso enorme. Os quiero, familia. Chao.